Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la pantalla de Canal 14 de TIC, aquí en Para Toda Mujer, en este día hermoso que estamos teniendo en Santiago del Estero. Tuvimos frío, arranca el calorcito, un fin de semana con mucho calor que vamos a tener, atípico, lo que pasó en el mes de julio, se está repitiendo aquí en el mes de agosto. Hay que disfrutar, gente, después de tanto tiempo de pandemia que hemos estado encerrados, aislados, hay que disfrutar, pero siempre teniendo en cuenta las medidas de prevención, también, ojo, porque hay casos de COVID, Les decía, tenemos un programa muy lindo en el día de hoy. Vamos a contarles en un ratito nada más quiénes van a estar aquí con nosotros. Antes, como siempre, es momento de agradecer a Liliana Palacio por el peinado y por el make-up. Muchísimas gracias, Lili. Muchas gracias también a las chicas de Montesco Tendencia por este vestidito. Me encanta, es súper cómodo para esta época del año. Está espectacular, siempre con un abriguito, por supuesto. Gracias a las chicas de Montesco y a las chicas de Ana de Kiev por las botitas, estas botinetas que están divinas también. Muchas gracias a ellas, Bueno, ya está de presentación. Les decía, tenemos un programa muy, pero muy importante. La vamos a presentar. Es la primera vez, sí, que está aquí con nosotros. Ella es la licenciada Adriana Cortese. Le vamos a pedir que pase por acá a la licenciada. Ella es psicóloga. Puñito, licenciada, sí, tome asiento, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en el programa. Un placer. El placer es nuestro. Y hablar acerca de esto, ¿no? Envejecimiento activo y saludable. ¿A qué se hace referencia con esto? Mira, desde la Organización Mundial de la Salud se ha propuesto la década del envejecimiento activo y saludable. Sí. Esta década sería desde el 2021 hasta el 2030. Y lo que se propone es que los estados y todas las organizaciones que trabajan con adultos mayores puedan diseñar estrategias que puedan promover, y políticas, por supuesto, que puedan promover este envejecimiento saludable. Ahora, ¿qué es el envejecimiento saludable? Una mirada positivista diría es envejecer sin enfermedad. Y en realidad sí, era ojalá lo que se venía. Lleguemos a eso. Pero es lo que se venía pensando, ¿no? El envejecer sin enfermedad. Qué difícil que es, porque el envejecimiento trae aparejado algunas enfermedades y algunas enfermedades que inclusive interaccionan y producen algunas dolencias que son más bien crónicas. La nueva definición, este nuevo paradigma de envejecimiento saludable dice que sí, que la persona va a tener enfermedades, pero que lo que tiene que tratar la persona es de mantener su autonomía y las funciones lo más que se pueda. Bien. Sabemos que los adultos mayores ahora llegan hasta los 90, 95. Bueno, ayer veía, no sé si hoy es el cumpleaños de Carlito Balá, 97 también, años. También, totalmente, sí. Y la verdad que uno dice, ¿cómo llegaron los 97 así? Y bueno, creo que tiene que ver con un estilo de vida, con poder hacer actividad física, con tener actividad social, con obviamente cuidarse en las comidas, cuidarse de los vínculos, cuidarse en esto de no estresarse mucho, de tratar de pasarla bien. Cuando las personas se jubilan, que ahora 65 son re jóvenes. Exactamente. Empiezan a ver, bueno, ¿y qué hacemos? Algunos muy contentos porque posiblemente puedan hacer cosas que no lo podían hacer antes, como viajar o hacer algún hobby o aprender algo que lo tenían como postergado, porque en la vida adulta que estaban tan activos les era por ahí imposible poder desarrollarlo. O escribir un libro, por ejemplo, o bailar o cantar, que uno ve en los centros de jubilados y en algunas agrupaciones de adultos mayores que se divierten haciéndolos, ni que hablar de los viajes que se organizan. Así que bueno, que eso tiene que ver, a eso hace referencia. ¿Y cuáles serían? Hablamos de, por ejemplo, estilos de vida, ¿no? ¿Cómo tendría que ser el estilo de vida de una persona adulta para llegar a una vejez saludable? Creo que obviamente no hay que esperar Hablamos los 65. Hablamos de la actividad física. Sí, no hay que esperar los 65 para empezar a cuidarnos, y sobre todo porque también estamos viendo que el estilo de vida que tenemos nosotros, que sean mujeres de 30, 40, más las de 40, 40, 50, que andamos locos con los hijos, con el trabajo, tratando de cumplir con todo, y nos olvidamos de estas cosas que estamos hablando que son necesarias para tener salud, ¿sí? Salud física y salud mental. Entonces creo que hay que darse tiempo para la actividad física, ¿sí? Hace bien a las personas que tienen presión alta, hace bien a las personas que les aparezca diabetes, hace bien a aquellas personas que tienen alguna depresión, ansiedad,
Nosotros lo primero que recomendamos es la actividad física. Claro, salgan a caminar, vayan. Pero claro, sí, es la primera indicación sí. que damos, pero porque además al hacer actividad física vos liberas endorfinas y las endorfinas son el antidepresivo natural que tenemos. Entonces en salud mental lo primero que mandamos es a caminar. Bien. Y obviamente cuidarse un poco, ¿no? El tema de la alimentación también es muy importante. Sí, sí, sí. Cada vez hay más estudios que con respecto a qué cantidad de carnes y de harinas uno debería consumir para poder tener una vida físicamente saludable, en esto de no tener colesterol o no desarrollar algunas enfermedades autoinmunes que son tan lamentablemente comunes en este tiempo, que si yo tiroides, bueno, la presión. Eso es increíble, ¿no? Mm. Estás tocando un tema que uno lo puede ver, lo puede chequear. Bueno, aquí hablamos mucho de salud en el programa. Mm-hmm. Y esto de las enfermedades autoinmunes. Siempre eran algunas enfermedades que uno escuchaba, que lupus, bueno, diferentes. Pero hoy por hoy es increíble la cantidad que tiene de personas que tienen algún tipo de enfermedad y que les aparece en grandes, en adultos mayores. Esto tiene que ver por los malos hábitos. Sí, tiene que ver con el por estrés. Por el estrés. O sea, si vos te das cuenta, tal vez nuestros abuelos o nuestros mismos papás tenían otros horarios que nosotros no lo tenemos, que nosotros nos levantamos tal vez temprano para hacer cosas. Como decías vos, para cumplir con todo. Para cumplir con todo, para cumplir con todo, con todo, sí, porque tenemos ese modelo de que tenemos que ser como perfectos, ¿no? Y que te exige la misma sociedad, ¿no? A que si vos decides trabajar en un solo trabajo y dices, ¿por qué no? No busca otro al tarde. O claro. Dices, no, yo trabajo solamente en la mañana para la tarde destinar a tejer, a caminar, y nadie pintar, hace eso. Y te mira con la cara como diciendo, qué raro que sos. Claro, exactamente. Porque es como que lo normal lo hemos tomado nosotros, que es esto, ¿no? El vivir acelerados. Y ahí aparecen, qué sé yo, estas personas que tienen colon irritable, ¿por qué? Porque tienen justamente todo acelerado, sí. Los problemas de tiroides, la de Hashimoto, que sabemos que es autoinmune, que sabemos que tiene que ver mucho con lo psicológico. ¿Cuál es la de Hashimoto? Es un tipo de hipotiroidismo. Ajá. Que uno mismo va provocando el desarrollo de ciertas hormonas. Bien. Entonces, la verdad que esas que se han vuelto tan normales, bueno, lamentablemente tienen que ver, ¿no?, con esta vida de... Y las que han aparecido ahora después del COVID. Exactamente. Ahora, ya vamos a hacer un punto aparte, vamos a hablar esto de después del COVID. Algo también, Adriana, que habías hecho referencia a esto que tiene que ver con la vida social, que es muy importante sí. para no estar estresado. O sea, darnos un tiempo, permitirnos un tiempo para nosotras o los hombres para ellos. Sí, sí. Por eso por ahí la actividad física no es solamente salir a caminar solo, sino decir, bueno... Bueno, están las plazas saludables, en donde hay grupos de personas capaz de tu misma edad, que yo he visto varios que llevan mate, que después se quedan a conversar, como quieren descansar, ni que hablar en los gimnasios, que uno puede hacerse amigo. Creo que son, o en los clubes, que por suerte después de la pandemia, bueno, uno puede volver a concurrir, al igual que las personas mayores, los centros de jubilados. Es así. Que lo han extrañado un montón al tema de los talleres de yoga, al de folclore, al de coro, que bueno, que de a poco se van restableciendo los centros de jubilados y los, vuelvo a repetir, ni que hablar los viajes, que tiene que ver con esta actividad social, esta vida social tan importante. Bien. Porque es, creo que el poder vincular, nosotros somos seres sociales, o sea, nosotros necesitamos del otro, por eso es que hemos sufrido tanto en la pandemia. Exactamente. Y necesitamos del contacto con el otro. Entonces creo que así como es fundamental la actividad física, es fundamental la actividad social y también ciertas actividades que nosotros llamamos como laborales, que no serían solamente para seguir cobrando o recibir una remuneración, sino también por el hecho mismo de sentirse productivos. Bien. Y por eso lo de las organizaciones, los de las fundaciones, asociaciones civiles que uno va creando. Conozco muchas personas mayores que van armando con distintas temáticas para sentirse útil. Claro, porque han sido activos toda la vida. ¿Lo seguimos hablando, te parece? Sí. Seguimos hablando, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con Adriana Cortés.